razón, Laura Zapata, eres Caín. Qué bárbaro. Olivia Collins, ya ves que está con Ivonne Montero, están en una obra de teatro y las, a veces está Olivia y a veces está Ivonne. ¿En el mismo personaje? ¿Qué? En el mismo personaje, todo. Ah. Bueno, bueno, pues, fíjate que, ay, no, como que estaban, se disgustaron, cosa rara de Olivia, porque Olivia la veo siempre como muy ecuánime. Muy bonita. ¿Qué fue lo que pasó de todo esto? Mira, Olivia nos cuenta todo. ¿Qué dijo? Ay, fíjate, fíjate. A mí lo que me contaron fue que haz de cuenta que se tenían que ir al aeropuerto para ir a, de gira y, y pasaron por Olivia y puntualísima, cuando llegaron por ella en la camioneta esta, ya estaba con sus maletas y todo, así como tú ahorita que ya estás con la lista, maleta. Lista, todo. Entonces, ya, lista, pum. Y se van por Ivonne Montero y no estaba todavía, no tenía todo arreglado ni nada. Entonces dijo, espérenme, y dijo, esta no vamos a perder el avión, vámonos. Y la dejaron. ¿Cómo ves? Ya iba en su taxi. Y entonces creo que ese fue el coraje cuando llegó Ivonne después, pues, porque Ivonne perdió el avión. Okay. Ya no alcanzó a llegar. Y Olivia sí se fue. Y llegó y le dijo. Se la zumbó. Sí, se enojó. Oye, pero parece que en esa obra hay muchos problemas, no solamente entre ellas, como que entre todas no se llevan bien. Luego está también ahí la esposa de Sergio Mayer. Ah. Isabela Camil, que dicen que a veces, o sea, están así todos los camerinos, que por no estar cerca de los camerinos de las otras, piden otro piso. O sea, que se va aparte para no estar ahí. Ay, no, que de problemas de veras. No. ¿Por qué serán tan soberbia la gente? Mira, yo qué tan sencillo. Humilde. Uy. Humildad. 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 Yo le dejo mi camerino que me tienen aquí con todo esto, me lo traigo lo para comparte, acá. Claro. Y ya te invito todo, porque todo eso está en mi camerino. Ajá, en el mío nomás hay una botellita así de agua. Sí. Oigan, pues realmente todos los amigos y la gente en general nos quedamos impresionados. Ay, qué impresión cuando la gente fallece de repente. Porque cuando estás enfermo, que ya te lo esperas, que ya estás diciendo, pues a lo mejor, hay veces que hasta le pides a Dios que ya se lleve a la gente cuando estén enfermos, ¿no? Así. Pero ese fallecimiento de nuestro querido Nicandro Díaz nos hizo a todos, nos dejó con una tristeza, porque estaba lleno de vida, por trabajador, por querido, por sencillo. Sufrió un accidente, andaba en Cozumel y primero nos dijeron que en una moto acuática. Ay, yo decía, bueno, pues se estrellaría con una roca o cómo, ¿me entiendes? Así. Sí, no, primero. Ya después se supo que no, que andaba en una moto así en la carretera con una chica. Y que se atravesó un tlacuache y por darle la vuelta, entonces se cuatrapió todo, que en esos casos, con toda la pena del mundo, pero tú no, imagínate, entonces se sí. Cae y se pega y pierde. Bueno, estuvo, ¿se acuerdan? Empezaron a poner todo el mundo que se necesitaba sangre. Para duró muy pocas horas entre el accidente, que fue el domingo en la noche, y la mañana de lunes, que fue cuando falleció. Ya cuando se lo trajeron aquí, que se le iban a traer a México, ya estaba muerto, ya estaba fallecido. Así es que, bueno, la verdad que a toda la familia y a todo Televisa está de luto, porque era una gente muy importante dentro de esta empresa, la verdad. Así es que sí, mi respeto es que Dios lo tenga en el cielo, la verdad. Ay, no, es que no sabe. No sabe, nos vamos a corte y son puros regaños de ella hacia mi persona. No, estaba haciendo una puntualización. Ay, puntualización. De una cagotiza que me puso. A ver, ¿qué opina el público y qué opinan aquí? Lo que pasa es que Pepillo sube a su Instagram. Que no digas ya tal. ¿No digo? No. Sí, digo. Tú eres la consentida. Una fotografía abrazado de Adriana Rivera Melo y pone... ¡Ah!
aquí con la compañera de mi vida, Adriana Rivera. ¡Caín! Tiene razón, Laura Zapata, eres Caín. ¡Qué bárbaro! Bueno, entonces... Cuando te hundas, que venga Adriana a rescatarte. Me vale, punto, se acabó. Tú eres mi chiquita, contigo empecé. Yo ya siendo un jovencito. Exacto, yo ya contigo, grande. Tú ya grande. Qué bar. Oigan. La compañera de mi vida. Ay, no, Dios mío. Déjame, ya me cuatrapié todo. Concéntrate. Pues sí, no. Les estaba diciendo que había también otro problema. Pero lo que pasa es que decía que se iba, que no se iba, que no se iba, que se iba, Lupita D'Alessio. Resulta que anunció el fin de la relación laboral con la empresa de Ari, Boroboy, con una foto en la que ella publicó que únicamente trabajaremos este año en curso como quedó estipulado de ambas partes, ¿no? Agrega que fueron 3 años muy buenos, pero que esta difícil decisión sí le costó mucho tiempo tomarla porque hay un cariño entrañable, pero... ¿Ha sucedido algo ahí? Porque poco después, la cantante, ¿qué dijo? Vean ustedes. Y muy apenada con ustedes, mis seguidores, con Bobo Producciones también. Porque yo entendí malas cosas, de repente hay asuntos internos que uno lo entiende al revés y eso fue lo que me pasó. Ya me explicaron bien las cosas, está aclarado todo, yo sigo en Bobo Producciones sin ningún problema. Es una empresa que yo quiero mucho y que me abrazaron desde un principio y que yo también los abrazo mucho. Entonces, me disculpe mucho Bobo Producciones, Jack, todos. Les mando muchos besos y a mis seguidores también. Los amo. Bye, bye. Hay que contar hasta 10 antes de hablar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yo creo que Lupita debe ser por mucho la artista más complicada en todos los sentidos que manejan en Bobo Producciones. Y eso que tiene a todos los de los 90s Pop Tour. Pero claro, es la artista más importante, la de más trayectoria, la más grande. Y debe ser difícil manejarla porque... Nunca estar siempre de acuerdo con ella. Lupita D'Alessio, no. Jamás en la vida. No, la verdad, con esa voz, ese temperamento, ese todo lo que tiene, todo lo que rodea alrededor. Y que ha estado diciendo que ya se va a retirar, hace como desde un año que la gira del adiós, pero dijimos, pues si se retira, pues coincidirá con que pues ya no la representen porque ya no va a cantar. Pero no, parece que le dijeron, no, todavía no, como que el contrato todavía está más larguito. ¿Cómo que ya te vas? Y entonces, pues ya no, que no me iba. ¿Qué tal, amigos? Soy Juan José Origel y quiero invitarlos a que no se pierdan, bueno, el contenido de Con Permiso en el canal de YouTube de Unicable. ¿Saben para qué? Suscríbanse y activen la campanita para que se enteren de todo lo que aquí contamos. No se lo pierdan.